al México antiguo. Monumentos hechos por la mano del hombre representan un misterio casi tan profundo como la creación misma. Esparcidos por todo México, estos restos son testigos de los logros humanos en un pasado lejano y distante, un pasado del cual aún sabemos muy poco. Viajando entre algunas de los cientos de zonas arqueológicas, tan solo podemos hacer conjeturas en cuanto a su origen, la relación de una con otra y lo que éstas representan. Teotihuacán, situada 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, es dominada por las monumentales pirámides del Sol y la Luna. Fundada hace más de 2.000 años por una de las civilizaciones más antiguas de México, Teotihuacán puede aspirar al título como la primera ciudad de las Américas. De algunos fragmentos de poesía que han sobrevivido al tiempo, sabemos que estas pirámides guardaban un hechizo particular y eran veneradas como el recinto sagrado de los dioses. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán. De distancia, enclavado en la costa del Caribe, se encuentra Tulum, una de las primeras ciudades avistadas por los exploradores españoles en 1518. Cerca de ponerse el sol, vimos muy lejos un pueblo o aldea tan grande que la ciudad de Sevilla no podría aparecer mayor ni mejor, y se veían en él muchas casas de piedra y una torre muy grande. Aún los españoles describieron a Tulum como una gran ciudad. Solamente estas cuantas ruinas constituyen un claro recuerdo de lo que ha desaparecido en todo México, quizá para siempre. Olmecas y zapotecas, toltecas y chichimecas, mayas y aztecas. Las civilizaciones del México antiguo fueron muchas y se desarrollaron gradualmente a través de un periodo que data aproximadamente hasta 3.000 años antes de Cristo. A pesar de que estos pueblos diferían en idioma, costumbres y manera de vivir, coincidían en un punto fundamental. Todos adoraban al sol, considerándolo como centro del universo y fuente de todo lo viviente. Sus secretos a través de los siglos. Estos jeroglíficos en Monte Albán son los primeros ejemplos de escritura conocidos en el continente americano. Su significado está prácticamente sin descifrar, pero la arqueología y la ciencia están desenmarañando lentamente algunos de sus misterios. Situada en el Valle de Oaxaca, Monte Albán se erigió entre los siglos 4 y 9 como un centro religioso, conservando aún el aura de gran santuario favorito de los dioses. Como en la mayoría de las ruinas en México, estas construcciones en piedra probablemente eran templos y viviendas de los sacerdotes. El pueblo vivía en casas más frágiles y fuera del área ceremonial. Thank you.
Mientras Guillermo el Conquistador invadía Inglaterra, los toltecas de México Central imponían su superioridad militar en Chichen Itza. Tigres, águilas, jaguares, estas eran sus órdenes militares y su poderío prevalecía por doquier. La hoguera humea, los escudos rugen, Dios de las campanas sonoras, la flor del enemigo se estremece, águilas y tigres resuenan. Chichen Itza fue originalmente fundada por los mayas, pero todo lo que en ella ahora vemos fue construido por los invasores toltecas. El juego de pelota en primer plano es el más grande de México, pero poco sabemos del mismo, salvo su importancia religiosa y ritualística. Descendientes de los cazadores primitivos que llegaron de Asia, cruzando por el estrecho de Bering, estos pueblos formaron civilizaciones tan adelantadas que los primeros descubridores europeos las atribuyeron a los griegos, chinos o egipcios. En épocas tan recientes como el siglo XIX, muchos eruditos las creían descendientes de las tribus perdidas de Israel. Según la leyenda, este pozo era la morada del dios de la lluvia. De sus profundidades, los arqueólogos han rescatado tesoros en oro y jade, así como fragmentos de restos humanos. Todo induce a creer que se trata de un pozo sagrado, donde se sacrificaban seres humanos para apaciguar el capricho de los dioses. Mitla, panteón de los reyes zapotecas, y ruina famosa por sus decorativas grecas. De su gloria como una de las grandes ciudades de la más grandiosa de las civilizaciones antiguas. Conocemos bastante acerca de los mayas, y lo que sabemos nos habla de un pueblo extraordinario. Constructores, artistas, científicos, los mayas destacaron en todas las actividades humanas. Entre los siglos 4 y 9 eran sin duda los más aventajados matemáticos y astrónomos en el mundo. Calcularon las fases de la luna, inventaron el uso del cero, e idearon un calendario aún más exacto que el que usamos en la actualidad. Sin embargo, repentinamente, con todos sus adelantos y todos sus talentos, los mayas abandonaron Palenque y algunos de sus otros grandes centros, dejándolos atrás para ser cubiertos por la espesa selva. Si este éxodo fue provocado por hambre, enfermedades, invasores extranjeros, luchas internas o por una combinación de estos factores, aún no podemos determinarlo. Sería importante descubrirlo, porque la solución del misterio quizá nos ayudaría a evitar los errores que destruyeron esta antigua civilización.
Al abandonar las regiones altas, los mayas concentraron sus esfuerzos en la península de Yucatán y en Uxmal realizaron sus últimas obras maestras. La pirámide del adivino domina el exquisito cuadrángulo conocido como el convento. Escasos detalles sobreviven, pero lo que aún podemos contemplar atestigua la genialidad de los mayas. Del gobernador es considerado por muchos como el monumento más espléndido en toda América. Notable tanto por su delicado trabajo como por sus proporciones majestuosas, simboliza la habilidad de los mayas para elevarse sobre los alrededores y revelar en lo cotidiano los matices de lo infinito. Constructores, artistas, escritores, matemáticos, discípulos de las estrellas, viajeros del espacio, exploradores del infinito, eso eran las antiguas civilizaciones de México. Estas palabras fueron escritas por un español en 1550. Hoy en día, nuestros sentimientos siguen inmutables, pues a través de los siglos transcurridos, apenas hemos empezado a arañar la superficie del pasado oculto de México.